A ver, Patricia, dilo tú para que no me lo echen cara a mí, que es culpa del vídeo. Es que es de noche. Son las 8 y 20. Y, a ver, queríamos mostrar un poco esta historia de Patricia hoy. Estas miles de historias que hay en golf profesional todos los días. Bueno, pues porque es una cosa, no es que sea muy curiosa, pero bueno, es... Patricia salió hoy en el último partido. Ha pegado su primer golpe a las 3 y 5 de la tarde. 3 y 17. Y aquí está, que esto no es un pijerío que va la gente... Todo el día en el campo. Exactamente, y se nos ha hecho de noche, ¿verdad? Sí, nos iban presionando todo el rato para que fuésemos, porque en cuanto nos descuidásemos nos íbamos a quedar a oscuras. A ver, voy a hacer una poesía aquí. Se estaba metiendo, cuando estabais en el hoyo 9, se estaba metiendo el sol por detrás de la gomera. De la gomera, y sí. Y ya tenías que ir corriendo, sí, ¿no? Sí, casi. El último par ya estaba oscurillo casi. Oye, Patricia, aparte de esto, bueno, has hecho un más 2, creo que lo has luchado muy bien porque sí, hacía bastante viento bastante, por la tarde. Sí, muy difícil hasta el día. Y vas en la buena línea porque vienes de pasar 5 cortes seguidos y tú siempre tan aplicadita, ¿eh? O sea, empezaste el año con más dudas, ahora parece que has cogido el tranquillo. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, después de un par de torneos empecé a madurar un poco, le hice de caddy a una de las jugadoras en Turquía y me di cuenta de que necesitaba empezar a pasármelo bien y entrenar más duro, y eso es lo que he estado haciendo. He dado un pequeño pasito mental y yo creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de empezar a pasar cortes. Entrenar más duro y pasárselo bien, ¿no? ¿Se pueden resumir así tus dos claves? Sí, más, ¿no?, o menos. Vale, y cuéntanos tus planes, aparte de Estados Unidos que lo tienes ahí. Estás muy bien, estás más o menos bien situado también en el orden de mérito aquí. Tienes guardándote las espaldas por todos lados, ¿no? Sí, bueno, el objetivo primero obviamente era mantener la tarjeta y por ahora estoy ahí más o menos. Si aquí jugase bien, pues yo creo que me daría un buen empujoncito. Y luego la escuela americana, a ver, la semana que viene me voy a eso, Florida, a ver si hay suerte y por lo menos llegar a la tercera fase y poder intentarlo. Uh-huh. Vale, Patricia, ahora mismo más 2, una mañana una vueltecita de paro, ¿qué hacemos? Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, venga, sí, vale. Que mañana que no hay viento, el campo sin viento es más asequible. Es que había algunos hoyos que ayer eran cortos y hoy hierro 4 green casi. Muy bien, sí, pues sí. Venga, vamos a esperar, ya te esperamos mañana. Sí, esperamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.